Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor, que siempre viene a acompañarnos, especialmente en este nuevo mes del año 2023. El Señor nos acompaña, nos ayuda siempre para que podamos ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. La palabra del Señor en esta jornada la tomamos de la carta a los Hebreos. Estamos en el capítulo 12. Versículos 4 al 7 y luego del 11 al 15. Hermanos, todavía no han llegado a la sangre en la pelea contra el pecado. Han olvidado la exhortación paternal que les dieron. Hijo mío, no rechaces el castigo del Señor. No te enfades por su reprensión, porque el Señor reprende a los que ama y castiga a sus hijos preferidos. Acepten la corrección, porque Dios les trata como a hijos. Pues, ¿qué padre no corrige a sus hijos? Ningún castigo nos gusta cuando lo recibimos, sino que nos duele. Pero después de pasar por él, nos damos como fruto una vida honrada y en paz. Así continúa la palabra del Señor. Y por ahí te la añaden de mi pea, lleva como el que coan, a este cunda ya castiga, se ve y mal, lleva andan ya corregí, se ve y mal, añandeme, vera, añandera, vera. Pero después sufrimos las consecuencias. Y es lo que justamente hoy la palabra de Dios nos dice. No, tenemos que tener una conciencia positiva. La corrección siempre es el elemento positivo. Pero upea, ñandeñas en duana para todos los niveles. Ni que la haya calcula, haya ejina mita, fuera penguanante, upea, ayeva. No, hay muchos lastimosamente que se dicen cristianos, pero que están en la corrupción, que están en la mala vida, que roban al Estado, viven como planilleros y así sucesivamente. Lleva. Somos infieles a la palabra del Señor. Naña gendoy peñan de yara o yerure añande, anda yeya poigna peñan de rape, peñan de yara, o mombe ujay señande, o ueru jaway señande, peñe eru vive. Así es que, queridos hermanos, escuchemos esta carta, ¿verdad? Tan hermosa que está enviada a nuestros hermanos, a los Hebreos, dice. Pero estos hermanos somos nosotros mismos. Es la comunidad cristiana que reflexiona, es la comunidad cristiana que entiende que es el único camino para llegar a Dios. Y que la bendición del Señor esté con cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.